afición por el baile es conocida por todos. Carendejo siempre ha demostrado que lleva el ritmo en la sangre, razón por la que ha protagonizado grandes competencias de baile. Con la experiencia que la caracteriza, la morocha se animó a comentar que Belén Esteves no era la más indicada para ganar Rey del Show. Mira, yo no tengo nada contra Belén. A mí, si Dios dispuso que ella fuese la ganadora, bien por ella, la aplaudo y que esto la va a ayudar en su carrera. Pero personalmente a mí, yo quiero Maricielo. A mí sí me hubiera gustado que gane Maricielo. Baila precioso y aparte es peruana, ¿no? Mira, yo te digo una cosa. Yo he luchado mucho por irme a Colombia para que reconozcan mi trabajo y poder ingresar a un mercado que no es el mío, lo digo por extranjera. Pero aquí en Perú viene cualquier extranjera, no porque tenga algo contra ellas, ¿no? Sino porque le dan muchas oportunidades y se le abren las puertas muy fáciles, donde hay otras chicas que se están formando y quieren ingresar y escalar en sus carreras y simplemente encuentran un obstáculo, porque no es tan fácil. Si viene una argentina, qué fácil le dan la vitrina o le dan las oportunidades. Yo creo que no debe ser así, ¿no? La guapa animadora ha bajado 7 kilos y está dispuesta a lucir su renovada figura para la revista Soho. Yo sí lo haría, pero primero bajo más de peso. Ok, entonces de repente para las ediciones de verano estarías. ¿Que baje un poco más de peso? Sí, porque el hecho de que sea madre no significa que me deje como mujer, al contrario. Tengo que repartir ahora mis labores por ser profesional, por ser mamá, por ser esposa y por ser mujer. Nunca voy a dejar de ser esa mujer coqueta que siempre he sido.